Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 14 de febrero del 2020, sí, 14 de febrero, día del amor y de la amistad, son las 6.36, acá me de cambiar el reloj, 6.36 de la mañana... Y ustedes saben que quiero mucho a los que no son profetroles, que han estado aquí en el canal día con día con día con día. Así que les deseo un gran día el día de hoy. Ojalá se la pasen muy bien, ojalá que les den muchos regalitos o que mínimo les regalen una rosa. Y sí, hoy 14 de febrero... ¡Es ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Es Así están todos emocionados si efectivamente hoy sale la convocatoria. Sin embargo, debemos de entender algo. Recuerden que los de la unidad del sistema, esos son bien trabajadores, la verdad. Me sorprende. Yo quisiera trabajar ahí con, su, con ellos porque a partir de las 10 de la mañana empiezan como tal a labores en la oficina. Eh, la USICAM todavía no sube las convocatorias. ¿Se van a subir hoy? Espero que sí. Son las 6.36, todavía no la suben. Yo creo que como a mediodía, ¿ok? Sin embargo, el día de hoy sí quería hablar de otro tema. Miren, estoy en la página de la UCICAM, para que ustedes vean que no han subido las eh, convocatorias. Aquí está promoción, educación básica, no hay nada, media superior, no hay nada. Sé que las van a subir porque en su página de YouTube, que se llama así, videos tutoriales de la SEM, SEP, han estado eh, dándoles la orientación hacia cada estado para que suban cada una de sus convocatorias. Aquí les enseñan... Cómo subir a la página de la USICAM la convocatoria paso por paso. Estos videos es para que cada estado aprenda a subir a la página la convocatoria. Así que se van a subir, por supuesto que sí. Esperemos que sea pronto. El día de hoy yo quiero hablar de un tema que pues me han estado ustedes pidiendo demasiado, que es acerca de este programa de promoción horizontal, ¿ok? Eh, yo tengo aquí mis presentaciones que, de hecho, son las que llevo cuando voy a cada uno de los estados. Y pues vamos a platicar de manera muy general. O sea, vamos a hablar hoy de la promoción horizontal. ¿Qué se sabe de la promoción horizontal? ¿Qué elementos sí ya se pueden mencionar y se van a considerar? Y ya después, eh, cuando salga el programa, porque va a salir un programa especial, un calendario, reglas especiales, pues las comentamos. Todavía falta muchísimo para que llegue a este punto. Hoy sale la promoción vertical, después sale la promoción horizontal. La recomendación es, primero participen en promoción vertical. Se pueden las dos, por supuesto que se pueden las dos, pero ya lo he dicho en otros videos. El detalle es que no puedes quedarte con las dos, ¿ok? ¿Por qué razón? No son compatibles. No son compatibles porque debe de haber una permanencia en esta parte de promoción horizontal y si tú te mueves, ya no hay una permanencia. Ok, vamos a hablar de esto un poquito a grandes rasgos, pero... Antes de iniciar con esto, yo quiero mencionar que hay tres programas diferentes. Hay que entender y hay que aprender a diferenciar cada uno de los programas y hay que aprender a nombrarlos o a identificarlos bien por su nombre. ¿Por qué motivo? Porque al de actual, al, al programa de promoción horizontal, le quieren llamar programa de carrera magisterial y nada que ver. Va a ser muy similar, por supuesto, todos los programas se parecen en ciertos elementos, pero nada tiene que ver. Entonces, el primero que existió o el primero que ha existido es el programa de carrera magisterial. Ese, como tal, ya no existe, ya desapareció, ya es eliminado de este, nuestro lenguaje como docentes. El segundo, que fue el de Peña Nieto, se llamaba así tal cual: programa de promoción en la función por, in por incentivos. Es donde venía el famoso K1, porque venían diferentes niveles, pero. El nombre real era Programa de Promoción en la Función por Incentivos. Y este, porque les gusta alargar los nombres en lugar de hacerlos más cortitos, este se llama Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica. Porque también habrá un Programa de Promoción Horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Media Superior. Este es el nombre real. Si nosotros nos quedamos solamente con Promoción Horizontal, creo que es correcto mencionarlo o nombrarlo así. Así que primer detalle, promoción horizontal. Cada vez que hagamos referencia a la promoción horizontal, es a lo que ustedes llaman el nuevo carrera magisterial. A mí me gusta nombrarlo por lo que es. Bien, esos son los tres programas que han, que han existido. Vamos a hacer un comparativo entre lo que era carrera magisterial y el programa de promoción muy general, muy a grandes rasgos. Lo conocido, primero. En el caso de carrera magisterial, que es este, hubo tres etapas de carrera magisterial. La última etapa fue esta. Había cinco elementos que eran los factores y estos eran los puntajes. El aprovechamiento escolar era los exámenes que se hacían de planea para los estudiantes o si no se les aplicaba un examen a la asignatura y eso nos daba 50 puntos. La formación continua tenía que ver o tenía referencia con los cursos, 20 puntos. Actividades cocurriculares. Las actividades cocurriculares era algo muy extraño porque nosotros, como docentes, teníamos que dedicar más horas a la escuela. Dependiendo de la cantidad de horas que tuvieras, en el caso de secundaria yo tenía 19, yo tenía que dedicarle 20 horas más a actividades distintas. Yo lo que hacía era cada sábado me iba de excursión con mis estudiantes, pero había desde excursiones, había desde eh, extra clase o preparación en la misma escuela, pero tenía que ser o en contraturno o en sábado y domingo, o sea, tenías que dedicar 20 horas más. La preparación profesional era el examen que todos llegábamos a hacer, tenía solamente un 5% de valor, que era algo muy muy gracioso porque cuando daba esta parte de preparación profesional, alguien me intentó vender el examen de carrera magisterial, ahí es cuando sé y me doy cuenta de que existía venta de exámenes, pero como era el 5%, yo dije, ¿para qué? O sea, no sirve para nada. Y la antigüedad que contaba con el 5%. Eso daba un 100%. Esto era la tercera etapa de carrera magisterial. En el caso del de programa de promoción a la función, o de Peña Nieto, pues solamente consideraba dos elementos. Para llegar al nivel 1, que era el famoso K1. Primero el proyecto de enseñanza, que como sabemos tenía un diagnóstico, eh, una planeación, una evaluación, las tareas evaluativas, la reflexión docente. Eso valía 50 puntos y el examen, que era otro punto y era 50 puntos también. Eso daba un total de 100. Cuando pasabas del K1, eso es lo que mencionaban las reglas, cuando tú querías pasar del K1 al K2, ahí ya te hacían un examen adicional. Además de este proyecto de enseñanza y de estos elementos, tenías que hacer un examen adicional para lograr llegar al nivel 2. En cuestión de factores o aspectos, pues carrera magisterial era más completo. ¿Cuánto duraba? ¿Cuántos niveles existían? <laughs> en el caso de carrera magisterial, había cinco niveles. Eran por letras. De A hasta E. Esta eh, variación de tiempo también era distinto. Por ejemplo, para pasar de la letra A a la letra B, tenías que esperarte tres años con la letra A. Y para pasar de la letra, si mal no recuerdo, C a D, tenían que pasar cuatro años. El incremento salarial iba desde un 25% en la letra A hasta un 200% en la letra E. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente las personas que tienen carrera magistral nivel E están cobrando tres veces su salario. Así tal cual, tres veces su salario. A mí lo que no me gusta es ver como algunos que cobran esto realmente no se esfuerzan mucho en su función. No en todos los casos, pero algunos, algunos muy poquitos, no desquitan su salario, no desquitan lo que ganan. Pero bueno, ya cada quien. En el caso del de, eh, programa de promoción eh, por incentivos, para brincar de un nivel a otro tenían que suceder cuatro años. Pasar del K1 al K2 eran cuatro años. Los porcentajes iban de 35%, que es lo que la mayoría tiene del salario base, hasta el 180%. Esos son los porcentajes que quedaron. Así quedaba marcado. Obviamente tenía que pasar muchísimo más tiempo. Además de que eran más niveles. O sea, eran 7 niveles. De 4 años eran mínimo 28 años. Mientras que acá pasaban 3, 6, 10, 14, 18 años para llegar al nivel E. Así que sí, había mucha diferencia. Que bueno, aquí ni se respetaba la antigüedad. Por ahí tengo datos, pero eso es distinto. Ok. Con estos dos elementos. Eh, yo puedo mencionarles que lo que se espera del nuevo programa o de la promoción horizontal es que contenga los elementos similares a lo que tenía carrera magisterial y esperemos que sean los mismos niveles que consideraba carrera magisterial. O sea, mínimo, igual, la misma duración o tal vez cuatro años, pero que no sean siete, que sean cinco, para que uno pueda crecer económicamente más rápido y no tenga que esperar tantos años en porcentajes se ha hablado que va a ser muy similar a lo que tenía carrera magisterial o mejor aún, o sea, van a mejorar ciertos porcentajes. Sin embargo, sí debemos de mencionar que el límite va a ser el 200%, o sea, a partir de ahí ya no puede haber más. Ese va a ser el límite. Pero bueno, cobrar tres veces tu salario, creo que lo veo muy bien. ¿Qué elementos debemos de considerar actualmente? Primero, que se va a respetar lo ganado por ambos programas. Si tú ya tienes algo de carrera magisterial, si tú ya tienes algo de este programa de promoción por incentivos, tú ya te lo ganaste, es tuyo, se va a respetar. Si tú participas en el nuevo programa, se vale, pero no te van a quitar lo que tú ya ganaste. Al contrario, lo que van a hacer es acomodar el nivel en el que estás con los nuevos niveles al que vamos a pertenecer. Eso va a salir en las reglas. Van a poder participar docentes técnicos, docentes, ATPs, dirección y supervisión. Son los cinco elementos que van a poder participar. No sé qué pase con los orientadores, no sé qué pase con los prefectos, pero no están considerados en la ley. Estos elementos están marcados en la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Estos cinco elementos vienen ahí. Para mayor referencia, digo, si lo quieren leer, es a partir del artículo 44. Aquí tengo la ley, vean. Número 3. Habrá niveles de estímulo, obviamente, y reglas de incorporación promoción y permanencia. Aquí está el detalle. Tú no puedes tener promoción vertical y horizontal al mismo tiempo porque para estar en estos niveles de estímulo tiene que haber una permanencia en el nivel. Si tú no permaneces no es tuyo, ¿ok? Estos son los, va a haber niveles, reglas de incorporación, promoción y permanencia. Si laboras por horas, si tienes horas o trabajas por horas, en el caso de secundaria, de educación especial, de educación física, de artes, Debes tener un mínimo de 12 horas impartiendo la misma asignatura. 12 horas impartiendo la misma asignatura o asignatura afín. En el caso de que tú seas de ciencias y tengas, por ejemplo, biología y física, son asignaturas afines. Son 12 horas. Si tienes más de 12 horas con diferentes asignaturas, deberás participar en cada asignatura. Tienes 12 horas, por ejemplo, de matemáticas y tienes 12 horas de física. Bueno, 15 y 15, porque no puedes tener 12. 15 y 15, tendrás que participar en cada asignatura si quieres ganarte el incentivo de cada asignatura. ¿Qué nos deja claro este elemento? Que solamente nos van a pagar eh, aquellas asignaturas donde participemos o aquellas horas donde participemos. Nada más. Los participantes al nivel inicial deberán tener como antecedente una permanencia mínima de dos años en su plaza actual con nombramiento definitivo. ¿Y saben qué es lo que me preocupa aquí? O los que van a poder participar, en especial va para los nuevos, que menciona este detalle. O sea, si debes de tener en tu plaza actual dos años eh, eh, ininterrumpidos. Obviamente esta plaza actual tiene que ver con estos elementos de aquí arriba. Si eres subdirector, si eres director, si eres ATP, si eres docente, debes de tener dos años ininterrumpidos. Pero estos dos años tienen que ser con nombramiento definitivo. Y lo preocupante de esto es la fecha con la que viene el nombramiento, porque no es lo mismo cuando uno ingresa al servicio que cuando le dan el nombramiento definitivo. Las fechas cambian. De hecho, les pongo un ejemplo. El profe eh, Jesús, Jesús Mata, si mal no recuerdo su nombre, que le mando un saludo. Me compartió su nombramiento. Él es del estado de Guerrero. Y es docente, maestro frente a grupo. Aquí ya viene su nombramiento. Vean cómo viene. Nombramiento definitivo. Pero el, el problema es la vigencia. ¿Cuándo empezó a hacer nombramiento definitivo? A partir del 16 de agosto del 2019. Así que todavía no lleva dos años eh, de manera ininterrumpida con su nombramiento definitivo. O sea, apenas, digamos, inició. Este, con este nombramiento de manera original. Yo espero, o sea, esto se puede interpretar de distintas maneras. Porque dice, permanencia mínima de dos años en su plaza actual con nombramiento definitivo. Él puede decir, yo tengo más de dos años porque ingresó en el 2018, si mal no recuerdo. No, 2017. Llevo dos años en mi plaza actual y ya tengo mi nombramiento definitivo. Así que también se puede interpretar de esa manera. Y no solamente que debo de tener dos años con el nombramiento definitivo. No, puedes tener una antigüedad de dos años y tener ya el nombramiento definitivo con una fecha distinta. Habrá que esperar solamente a que salgan los lineamientos. En los lineamientos va a quedar más claro estos detalles. Pero sí es importante mencionarlo. Aquellos que van ingresando al sistema o que apenas ingresaron en el 2019 o en el 2018 todavía no pueden participar. Porque deben de cumplir los dos años justo cuando salga el programa. ¿okay? Dos años de esa manera. Si te faltan días, pues no podrías participar. Las fechas. Estas son las fechas. A mí me gusta mucho cómo queda esta imagen. Estas son las fechas para educación básica. Ahorita digo las de media superior. El programa de promoción va a haber un programa. Sale el 27 de marzo. Después de ahí van a sacar un nuevo calendario. Ese calendario sale el 20 de abril. Después las disposiciones, mecanismos y procedimientos que también salen el 20 de abril. Saldrá una convocatoria. 25 de mayo. Y se abrirá el pre registro. El preregistro será del primero al 15 de junio. Después el registro, mesa de validación, del 16 al 30 de junio. Todas las etapas se van a desarrollar en el ciclo escolar 2020-2021 para que el resultado nos lo den el 30 de julio del 2021. Aquí le tengo que agregar del 2021. Ese día nos dan el resultado, 30 de julio del 2021. Y nos pagaría nuestro incentivo hasta septiembre del 2021 ok Entonces, para que salga este programa todavía van a suceder dos ciclos escolares que es este el que estamos viviendo actualmente y el que viene o sea todavía el que viene el próximo ciclo escolar va a ser todo el desarrollo del programa lo más cercano lo que uno ya puede participar es promoción vertical y, y admisión al sistema o doble plaza solamente son las que se abren para este ciclo escolar todas las demás tienen que esperar toda la calendarización. Obviamente también la parte de los reconocimientos, bueno, ese es otro tema, también se van a abrir eh, en estas fechas. En el caso de Media Superior, el programa sale antes, el 20 de marzo, igual que el calendario. Eh, esta difusión va a ser en abril y mayo y también desarrolla las etapas en el ciclo escolar 2020-2021. Así que este programa de promoción horizontal, de incremento salarial, va un poquito para largo. Hay que aguantar, no se desesperen. Al final aquí en el canal vamos a estar recomendando muchas cosas. Muchos. ¿Creen o me quieren comprar el simulador para poderse ponerse a estudiar a este detalle? No, o sea, para ponerse a estudiar este detalle todavía falta muchísimo. El simulador ahorita sirve más para admisión y promoción vertical, porque hay que esperar bien las etapas con las que nos van a evaluar, ¿sale? Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero que eh, ya mañana podamos hablar de la promoción vertical, que les platique de esta nueva convocatoria y ojalá se lleven pues la información importante de este programa de promoción horizontal. Bien, antes de irme un saludo a mi amigo el profesor Víctor Pérez Sánchez que es de Querétaro y un saludo a todos los ATPS me pidió que les mandara saludos a los ATPS así que un saludo porque dicen que son muy recurrentes en los videos saludos a mis compañeros ATPS de Querétaro y un saludo al maestro David Cetina que generó un donativo al canal muchas gracias de pronto no lo hacen en vivo pero pueden hacer por otros lugares muchas gracias profe David y le mando un saludo eso sería todo por el video del día de hoy espero les haya gustado la información si es así regálame tu pulgar arriba regálame tu like déjame aquí abajo tu comentario tu pregunta tu duda tu inquietud Comparte este video en todas tus redes sociales. Pégalo en WhatsApp, pégalo en Facebook, pégalo en Twitter, pégalo donde tú quieras. Cuídense mucho. Y si no los vuelvo a ver, suscríbanse, eso sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo te dejo las mías. Estas son mis redes sociales por si gustas pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho, bye.